Despedimos el mes de julio. Hoy se acaba el mes de julio. Complejo, duro, como ha sido todo este año peculiar, año 2020. Hay que decirlo también, para nosotros el mes de julio es el mes en que, disculpen la expresión, se terminó la luna de miel, por así decirlo, entre el régimen y el durante tres largos meses, o marzo, mayo, parte de junio. El comportamiento de la pandemia en nuestro país fue un comportamiento atípico en relación al resto de la región. Mientras países con sistemas de salud mucho más robustos que el venezolano experimentaban altas cantidades de casos confirmados diariamente y un volumen creciente de víctimas fatales, en Venezuela estábamos presentando situaciones con registros de 5 casos diarios, 3 casos diarios, 7 casos diarios, si acaso. Esto está explicado, dicho hasta el cansancio, tenía que ver no con alguna virtud mágica. Había gente que decía, no, lo que pasa es que el virus en el trópico, el calor lo mata. Ya eso se demostró incierto. Y está no solamente lo que pasó en Guayaquil, que es una ciudad costera, está pasando en Maracaibo, de más altas temperaturas. También había la idea de las supuestas virtudes en el manejo de la pandemia por parte del régimen. Yo no sé si en el resto del país, pero los caraqueños tuvimos que soportar que el gobierno gastara una gran cantidad de dinero poniendo unidades móviles por toda la ciudad, diciendo que pobrecitos los españoles, pobrecitos los italianos, lástima que no tienen un gobierno tan bueno como el de Maduro que los proteja. En eso pasaron, discúlpenme, pero en esa conducta pasaron más de 90 días, más de 100 días que vieron utilizarse en dotar de elementos de bioseguridad a todo el personal médico, a todo el personal de primera línea, que debieron utilizarse en dotar a los hospitales, no solamente de respiradores, no solamente de material de bioseguridad, no solamente de los protocolos indispensables para atender a los pacientes de la pandemia, sino también para garantizar que se pudiera mantener la atención a los pacientes crónicos de otras dolencias y otras patologías. Porque, por cierto, ni el cáncer, ni la diabetes, ni la hemofilia, ni ninguna otra enfermedad se declara en receso mientras salgamos de la pandemia. Bueno, para eso había que utilizar esos 3 meses, esos más de 100 días. No se hizo eso, desgraciadamente no se hizo eso. Hoy nos agarra la fase expansiva de la pandemia, teniendo nosotros los hospitales sin agua, sin jabón, el personal de primera línea teniendo que rehusar mascarillas o guantes, casi nadie con batas de seguridad, casi nadie con caretas de seguridad. Una cosa compleja que cobra víctimas, que ya no estamos hablando de politicura, este no es un asunto de quién gana votos o quién pierde votos, gana puestos o quién los pierde, estamos hablando de vidas, pero y en efecto, ese tributo de vida pesado a pagar. Por eso digo, termina julio, el mes en el que se inicia la fase expansiva de la pandemia en nuestro país. Nos dice la primera plana del diario El Nacional en la mañana de hoy, bate récord nuevamente la cantidad de casos diarios en nuestro país. Rebasamos la barrera de 700 casos diarios. 701 casos se registraron ayer, siempre con la coartada de separarlos entre comunitarios e importados. Sin embargo, ayer se declararon apenas 50 importados y más de 600 y tantos casos comunitarios. En pocas palabras, Venezuela ya estos casos. Debo decir también, con dolor, yo no celebro que a nadie le pase nada. Yo no celebro ni aplaudo que a nadie le vaya mal. Yo, por supuesto, jamás aplaudiré que nadie se enferme. Pero es importante decir a estas alturas que hay un numeroso grupo de altos y medianos funcionarios públicos, altos funcionarios, altos y medianos jerarcas del régimen, que ya más allá de cualquier duda sobre jugadas publicitarias, es evidente que han sufrido los rigores de la pandemia, que han estado enfermos por el virus y en algunos casos incluso yo creo que este 31 de julio debemos vivirlo todos desde la certeza de que todos somos vulnerables, todos somos tocables, todos somos afectados potencialmente
o directamente por esta situación. En consecuencia, darle un golpe de timón, darle un giro importante a la lógica y la manera como se ha venido enfrentando esta situación es fundamental, tanto desde el punto de vista de los que tienen en sus manos las palancas del poder, como desde el punto de vista de los ciudadanos, tan saciado. Digo todo esto porque además hay un recurso muy, muy de una importancia fundamental, como es el talento. En Venezuela hay recursos de talento importantes puestos al servicio de la sociedad y del Estado para reconducir, reorientar efectivamente la lucha de todos contra este flagelo. En el día de ayer, cerrando el mes, ayer día 30, se produce la emisión de un documento muy importante, un documento emitido por las academias de ciencias físicas, matemáticas y naturales. ¿Recuerdan ustedes? Esta fue la academia que hace más o menos 2 meses y medio advirtió sobre el comportamiento que iba a tener Venezuela en la fase expansiva del virus, en la fase expansiva de la pandemia. Desgraciadamente, en aquella oportunidad, la respuesta del poder fue desdeñosa. Incluso, hay que recordar, pues el señor Diosdado Cabello dijo, habrá que mandarle la operación Tuntún a esos académicos para ver por qué saben tanto. Bueno, hoy se están cumpliendo todos los pronósticos del modelo matemático planteado por la Academia de Ciencias Físicas, Naturales y Matemáticas. Hoy, desafortunadamente, el señor Cabello está afectado por el virus y ausente de sus actividades regulares como el politarca del rey. ¿Por qué digo todo esto? Ah, bueno, porque este documento que está suscrito no solamente por la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, sino además por la Academia Nacional de Medicina, el Instituto de Medicina Tropical de la UCB, la Alianza Venezolana por la Salud y la Sociedad Venezolana de Infectología, este documento contiene lineamientos que permitirían efectivamente darle un giro importante, útil a la lucha de la sociedad y del Estado venezolano contra la pandemia. En el programa de hoy vamos a revisar este documento y en el tercer segmento vamos a tener al doctor Julio Castro, quien va a explicar los alcances del mismo y la pertinencia de las propuestas que aquí se hacen. Comparto con ustedes parte del contenido. A continuación, estos planteamientos en 13 claves de estos lineamientos generales. Primero, proponen una política comunicacional de prevención de la enfermedad dirigida a toda la población, incluyendo a grupos especiales como las personas con hipoacusia, es decir, las personas con dificultad para escuchar, invidentes, etnias indígenas, entre otros grupos, fundamental en la transparencia, que alerte sobre los riesgos asociados a la enfermedad, oriente sobre cómo minimizar el contagio y genere la confianza necesaria para garantizar una respuesta adecuada a la población. Tú no puedes incorporar a la sociedad si la sociedad no está informada de esto. Tú no puedes incorporar a la sociedad a esta lucha en una sociedad polarizada como la que tenemos si pones al frente de la comunicación a personas que experimentan el rechazo de por lo menos la mitad del país, yo diría que muchísimo más. Esa parte del país va de manera sistemática a desconfiar de todo aquello que provenga de ese tipo de vocerías. A eso se refiere de manera extremadamente decente este comunicado de las academias. En segundo lugar, plantean tener una capacidad diagnóstica suficiente, descentralizada y eficiente para la ubicación temprana de focos de contagio en todo el país. Esa capacidad no debería ser menor de 8.000 a 10.000 pruebas de PCR diarias y debe garantizar una respuesta al paciente en no más de 3 días. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del diagnóstico, ¿vale? Tú no puedes curar lo que no sabes que se está produciendo. Y para tener ese diagnóstico, la prueba que debe ser masificada no es la prueba rápida que ha estado utilizando el gobierno, sino la PCR, la prueba que se hace a partir de la mucosidad nasofaríngea. Esa prueba, dice este comunicado, deben aplicarse en promedio entre 8.000 y 10.000 pruebas diarias, lo cual implica también descentralizar
el procesamiento de las muestras. No puede seguir eso confinado a los laboratorios que le son cómodos al régimen para monopolizar la información. No, tienen que habilitarse todos los laboratorios que estén disponibles para ello. ¿Para qué? Ah, bueno, para garantizarle además al paciente que va a tener el resultado de su prueba en no más de 3 días. Señores, hay personas que han muerto, que han fallecido esperando el resultado de la PCR, porque al centralizar su procesamiento en un laboratorio, ahora en dos, el Instituto de Higiene Rafael Rangel y el Laboratorio de Virología del IBIC, bueno, el retraso, el cuello de botella es impresionante. Tercer lugar, equipos de rastreadores sanitarios dedicados a la detección y seguimiento de contactos. Estos equipos son claves tanto en esta fase de transmisión comunitaria como para mantener el control. De acuerdo con los criterios internacionales, se requieren en Venezuela 6.000 rastreadores. Los rastreadores deben fungir como orientadores y en ningún caso podrán sustraer de sus casas a las personas con diagnósticos positivos. ¿Qué es un rastreador? Es una persona que en la comunidad se moviliza, gana la confianza, contacta a las familias y de esa manera puede detectar los casos. Y al detectar los casos puede dar las orientaciones necesarias para que ese caso sea o bien manejado en forma prudente en su propio domicilio o bien referido a la instancia médica necesaria. Fíjense ustedes la diferencia abismal que hay entre este planteamiento y las cosas que hemos venido viendo. El gobierno acuñó una expresión que desgraciadamente han comprado periodistas e incluso otros especialistas. Hablan de sospechosos, como que si contagiarse fuera una decisión voluntaria de la gente y que lo hicieran con algún fin delictivo. Sospechosos, no vale, no es sospechoso, ¿no? Hay casos que deben ser atendidos. Por eso estos rastreadores no tendrían la potestad de estar sacando a la gente de su casa en contra de su voluntad, sino serían eso, orientadores desde el punto de vista médico. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más del documento de las academias que plantea, insisto, un giro copernicano, un giro fundamental para incrementar la eficiencia de la lucha de la sociedad y del Estado en Venezuela contra la pandemia. Esto debe ser escuchado ahora que, bueno, ya todos sabemos, en virtud de los numerosos casos que se han presentado, sobre todo en la burocracia alta y media del Estado, ya sabemos que nadie es invulnerable y que todos debemos buscar la máxima eficiencia en esta lucha. Va compartiendo con ustedes el contenido de un documento fundamental emitido ayer por la Academia de Ciencias Físicas, Naturales y Matemáticas, la Academia Nacional de Medicina, el Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela, la Sociedad Venezolana de Infectología y la Alianza Nacional por la Salud. Estos organismos, estas organizaciones, plantean un conjunto de propuestas que significan un giro radical en la conducción de la lucha de Venezuela, no del gobierno, de Venezuela, del Estado y de la sociedad contra la pandemia. En su punto 4 nos dice lo siguiente: el aislamiento de personas infectadas que no requieren hospitalización debe ser en sus casas o en centros de atención primaria, con protocolos claros para el tratamiento de síntomas y el cumplimiento efectivo de la cuarentena. El aislamiento en centros de atención debe ser facultativa, a elección del enfermo, nunca obligatoria. El confinamiento forzoso de personas en estos centros es una violación flagrante de los derechos humanos fundamentales y promueve la evasión al diagnóstico y el subregistro. Subrayo estos dos elementos. Este tipo de prácticas promueve la evasión y en consecuencia el subregistro. Es decir, por tratar de ser más rigurosos, se termina siendo contradictorio con este interés fundamental, que es tener un registro adecuado para saber en realidad con qué estamos peleando. Quinto, un sistema hospitalario público y privado con buen nivel de funcionamiento y dotación de recurso humano preparado, equipos e insumos para el manejo y atención del paciente en estado crítico y para la protección y seguridad del personal sanitario. Sexto, para una población de magnitud acorde con la venezolana, se estima que el número de camas de cuidados intensivos con soporte ventilatorio no debe ser menor a 1.300 camas. El uso de estas camas debe hacerse de acuerdo a criterios médicos claros. Importante subrayar esto
En otro país esto sería ocioso, pero esta es una manera muy elegante de decir que el acceso a las unidades de cuidado intensivo no puede tener que ver con el enchufe. Tiene que ver con, o debe tener que ver con criterios médicos claros, como dicen acá. Séptimo, protocolos de tratamiento ajustables con medicamentos en fase de ensayo o de carácter compasivo, cuya administración debe contar con la evaluación de una comisión de bioética y con la aprobación del enfermo o su representante legal mediante un consentimiento informado y por escrito. Importante esto porque, como se sabe, no existe a nivel planetario o lo que se puede llamar un tratamiento para el virus. Existen, creo que, dos medicamentos apenas que han sido aprobados, el Remdesivir y otro, pero no existe como tal un tratamiento y hay mucha especulación. No se sorprende cuando ve canales oficiales hablando que sí del guarapito de tal cosa. Entonces, esta precisión, repito, no es ociosa en un país como el nuestro. Octavo, un equipo multidisciplinario de expertos conformados por médicos, virólogos, epidemiólogos, matemáticos, profesionales de la salud, sociólogos, economistas y antropólogos debe conformarse para el diseño de políticas públicas dirigidas a la formulación de estrategias y protocolos fundamentados en evidencia científica que minimicen el impacto de la epidemia sobre los diversos sectores de la población. En pocas palabras, zapatero a sus zapatos. Hay que buscar el talento allí donde esté, independientemente de su carnet político, para formular las líneas de conducta de la sociedad y del Estado. Noveno, la disponibilidad expedita de información epidemiológica diaria clara y detallada, que incluya número de casos sospechosos, fíjate tú la palabra, ¿no? Número de casos sospechosos, de infecciones confirmadas, día de inicio de síntomas, día del diagnóstico, el número de pruebas PCR positivas y negativas por día, número de decesos por COVID-19 con prueba PCR, el número de decesos de pacientes con cuadros clínicos compatibles con la COVID-19, poblaciones infectadas y fallecidos por edad, sexo, comorbilidad, etnia, etcétera. Trabajadores de salud infectados y fallecidos por edad, sexo, así como la ubicación del paciente y del trabajador de la salud en estado, municipio y parroquia. Es decir, un nivel de desagregación de la información que permita que la información sea útil, que permita que se pueda trabajar con ella. Hasta ahora la única desagregación que conocemos los venezolanos es aquella que le conviene al gobierno para echarle la culpa a otros países. Te dicen 650 mil casos comunitarios, 50 importados, de los cuales 40 vienen de Colombia porque Duque es maluco. O sea, ese tipo de procedimiento, perdónenme si suena feo, pero es que feo es, no es que suena, ¿no? Que se utilice una cosa tan importante como la transmisión de esta información para darle un piquete politiquero, le quita credibilidad a todo el resto de la información y además no tiene el nivel de desagregación necesaria para poder operar, para poder trabajar con ella. Décimo, se propone retomar la publicación periódica del boletín epidemiológico semanal, considerando que la transparencia en la comunicación de la situación epidemiológica aumenta la confianza de la comunidad médica y de la población en general. Ustedes recordarán, la información epidemiológica, así como la información económica, ha pasado largo tiempo secuestrada por el Estado. Esto, no hay manera de decirlo con delicadeza, esto es robo. Esa información es pública porque es de interés público, porque es recabada con recursos públicos y porque bueno, el público la necesita para poder tomar decisiones en su vida. Recordemos el caso de una ministra de salud que se atrevió a darle información epidemiológica y por eso la votaron. Es demasiado importante este punto, repito, no solamente para reconstruir la confianza, sino para trabajar. Hay estados muy grandes, extensos, como el estado Bolívar, donde además del COVID-19 tienen otras tres epidemias, bueno, azotando a la población. Y si no tienes información con qué trabajar, ¿cómo le ganas la partida a la muerte? Ese es el sentido de este planteamiento. 11. Medidas de restricción o flexibilización de actividades colectivas basadas en criterios transparentes que incluyan metas objetivas, una clasificación clara de los sectores de la actividad económica, evaluaciones continuas de las tasas de contagio, el número de casos nuevos, la capacidad hospitalaria instalada y las proyecciones a corto y mediano plazo de los modelos matemáticos. ¿De qué se trata esto? Esto se trata del asunto de la fulana flexibilización de la cuarentena. Ojo con esto. Es muy importante que, además de combatir el virus, de combatir la pandemia, se preserve la capacidad productiva que quede en la sociedad.
Esto es demasiado importante porque si no, los muertos que va a generar el hambre después pueden ser iguales o mayores que los que genere la pandemia misma. Esto es importante. Ahora, ese pulso de cuándo radicalizar la cuarentena o cuándo flexibilizar la misma, cuándo y dónde, eso tiene que ser, esas decisiones tienen que ser tomadas en base a una plataforma de información seria que te permita decir, ah, bueno, en tal lugar y en tal sector hay condiciones para esto. Y mientras estemos haciendo esto, aprovechemos estas condiciones para optimizar la capacidad de respuesta sanitaria. ¿Por qué? Porque ya se sabe que después de la flexibilización o durante la flexibilización puede haber nuevos brotes, pero vamos a tener, el Estado y la sociedad van a tener la capacidad para atenderlos. Esta es la manera seria de hacer las cosas, no este relajo que tenemos ahorita, donde un gobernante aparece un sábado diciendo, vamos a flexibilizar a partir del lunes, porque el 7, por cierto, el 7 por 7 es el método venezolano y no sé qué cosa y tal y cual. Y luego el martes se asustan y empiezan a poner bloques de concreto por toda la ciudad y a decretar una supuesta radicalización de la cuarentena. Repito, estas medidas son necesarias, pero si se aplican de manera desordenada, no generan ningún efecto benefactor, sino que por el contrario, deterioran más aún la confianza y generan más aún desconcierto. Esta propuesta de las academias coloca las cosas en su sitio. 12. Medidas sociales y económicas que permitan el sostén de la economía y la supervivencia de las personas. Lo hemos dicho hasta el cansancio. La cuarentena es un lujo. El aislamiento, el confinamiento es un lujo. La gente no puede financiar eso más por su cuenta, sencillamente de su bolsillo. No es posible. El CLAP no es suficiente. Yo lo denuncié anteayer. La bolsa CLAP de este mes tiene 6 kilos de arroz de Guyana, 2 kilos de harina maíz precocida de Brasil, 2 kilos de azúcar brasilera, a quien no se los roben, por cierto, porque se están robando el azúcar de las bolsas. Creo que eso. Y 2 kilos de pasta alimenticia turca. Esa es la bolsa, ¿no? A los que les llega, y a los que les llega completa. O sea, eso no basta. Yo debo.